La Policía Nacional, todos ustedes, esta manifestación es pacífica. Como ustedes, señores, como el respeto que se merecen ustedes como policías nacionales, aquí ninguno tiene armas. No entiendo por qué han tenido que tirar esos puntos que llevan a la garganta. Hermanos queridos, hermanos que me escuchan, en este día quiero hacer que se haga una reflexión profunda ante las autoridades nacionales y también las internacionales, porque no nada más aquí en Panamá suceden esas cosas. Yo quiero decirle al público que me escuchen, los que me están viendo por diferentes medios, oh Señor, que hay un Dios que está viendo la actitud de cada uno. La sangre de Cristo tiene poder. Cada uno de nosotros, aleluya, tiene poder, aleluya, para manifestar su amor. Nadie tiene nada para que Dios. Thank you.
están dando tiempo de mal a nadie, señor. Señores, esta gente que está aquí no son delincuentes, no son amigueros, ni son narcotraficantes. ¿Por qué no son narcotraficantes? La función de ustedes, según dice el ministro, es para combatir los narcotraficantes y para combatir los guerrilleros. Eso es lo que dijo el ministro. Si aquí no hay esta gente, entonces ¿por qué van a cambiar esto? Pero lo reitero una vez más, mis malos compañeros que están presentes alrededor de aquí, no se nos retiren y tomen en cuenta de todo esto, porque toda esta gente va a venir por los diferentes corrimientos y los diferentes distritos, haciéndose la oveja que el corazón se quiera. Y a ellos tenemos que darle un pase de factura, y al gobierno y al gobierno que sea, que vienen con esa oveja en contra del pueblo panameño. Yo creo que ha quedado una leyenda para nosotros, estimados compañeros, de lo que hoy hemos vivido y de lo que vamos a seguir viviendo, porque ya vemos la actitud, que no hay tolerancia en la libertad de expresión y en democracia, a pesar que se apelaba mucho de esto. Es más, escuché al presidente de la República en una conferencia de la Organización del Trabajo en otros países diciendo que en Panamá no hay violencia, que en Panamá los problemas se resuelven en diálogo. Pues aquí no ha venido ningún autoridad de industria. Representante. Su propia casa,
vive en su propia casa. Y yo creo que la guardia y la policía es para proteger y controlar el orden, y la sociedad civil debe estar protegida. Nosotros no somos enemigos de ustedes, pero queremos advertírselos. Nosotros estamos defendiendo nuestros derechos, al derecho a la tierra, al agua, a la comida y a nuestros recursos. No estamos en contra de nadie, en contra del gobierno ni de Recalle. No vamos a dejar, no vamos a terminar esto. Así que muchas gracias a todos los que han cooperado y los que no han cooperado. Muchas gracias a ustedes. Así que le agradecemos a la Policía Nacional por el apoyo que nos han dado, ayudando a defender nuestras tierras y nuestro río. Los invitamos para que la próxima vez nos puedan defender mejor, para que no permitan que los empresarios entren a destruir nuestras tierras y nuestro río. Les agradecemos mucho por la presencia y el apoyo que nos han dado. Y que Dios los apremie con sus actitudes, que sabemos que ustedes están cumpliendo órdenes de los mayores. Pero bueno, le damos las gracias. Que le damos un aplauso para el apoyo que hemos recibido de la Policía Nacional. Un apoyo tan excelente. Muchas gracias, señores. Ya que ya se han terminado gases lacrimógenos y han echado otras clases de productos para dispersar a los compañeros. Sabemos que la Policía Nacional tiene un lema que dice que es proteger y servir, pero hoy nos damos de cuenta que están sirviéndoles a los empresarios, a los grandes transnacionales, y están reprimiendo al pueblo por el simple hecho de que está reclamando y exigiendo el derecho que les corresponde, que es la tierra y el agua, que es de lo único que vivimos nuestra gente en el campo. A pesar de que nos han reprimido, esta no es la manera de resolver los problemas. Y si tenemos que morir en la calle peleando, defendiendo nuestra tierra, vamos a seguirlo haciendo. Y esta no es la última vez que vamos a seguir protestando. Vamos a seguir protestando hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que morir defendiendo lo nuestro, lo vamos a hacer. ¿Tu nombre? Mi nombre es Santiago Mendoza. De igual manera aprovecho para ser solidario con la lucha que se está dando en las cruces de Cañaza, con el repudio que hizo la policía de haber atacado a los compañeros en el río San Pablo. Y a los compañeros en Colón también, que mataron a los compañeros. Con esta lucha. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.